buenas tardes a todos y a todas, maestros y maestras, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de martes de entrevista con Grupo Loja. Hemos dedicado este mes a hablar de los procesos cognitivos y metacognitivos que pueden involucrarse en el desarrollo del pensamiento, pero además que van siendo un soporte, van siendo una base para ayudar al niño a aprender. Aprender en abstracto, aprender de forma general, está muy asociado a que el niño se enfrente con contenidos específicos de los planes y programas de estudio. Cuando hablamos de aprendizaje, los maestros, las maestras, los padres de familia, todos los actores de la escuela, no podemos dejar de pensar en que eso se hace o se produce a partir de los contenidos que están establecidos en un programa de estudio, ya sea de español, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, en el aprendizaje de un nuevo idioma. Pero hemos olvidado cómo el motor del cerebro funciona. El cerebro no funciona con contenidos de aprendizaje, sino funciona a partir de las habilidades de las cuales está dotado el cerebro para poder abordar ciertos contenidos, y no solo los contenidos curriculares, los propios contenidos que la experiencia de la vida nos va planteando. Entonces, hemos tratado de profundizar sobre el tema de aprender a pensar en la escuela, donde la especialista Patricia León nos habló de programas de investigaciones muy concretos de lo que implican las habilidades del pensamiento. La semana pasada abordamos el proceso de percepción y atención, esa manera en la cual nuestros órganos sensoriales captan información y lo empiezan a poner en el cerebro para efecto de ir organizando esos datos, esos contenidos, esa información, y a partir de ella ir haciendo lo que ya la especialista Gabriela Guillén nos comentaba la semana pasada, que es ir haciendo estas conexiones neurológicas. Pero, ¿qué pasa con la información, maestros y maestras, cuando empieza a captarse? Hay que poner a trabajar todas nuestras habilidades cognitivas y metacognitivas para que esos enlaces, esos mapas, esas conexiones neurológicas se vuelvan más robustas, se vuelvan más completas, se vuelvan más ricas. Y sobre eso nos hablará ahora nuestro invitado, el maestro Everardo García Cancino. Como siempre, Everardo, de veras te damos la más cordial bienvenida a esta tu casa. Es un gusto de veras que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues déjenme presentarles al maestro Everardo García. Él es profesor de educación primaria por la Normal Cristóbal Colón, así es que todos los que hemos pasado por la normal o la normal superior o nos hemos dedicado a la docencia, hablar de estos temas desde esta área de haber visto a los chicos, a los niños trabajar, siempre es muy enriquecedor. Él es especialista en alumnos con problemas de aprendizaje por la Normal de Especialización. Es diplomado en dirección educativa por la Universidad de Salamanca en España. Tiene varios diplomados y especialidades en desarrollo cognitivo, y es por eso que lo hemos invitado a que él nos hable de este tema. Es training en el programa de enriquecimiento instrumental de Ruben Feuerstein, esto por la Universidad de Jerusalén en Israel. Teacher for Understanding, también esto por la Escuela Superior de Educación de Harvard. Ha hecho la especialidad en dimensiones del pensamiento del doctor Robert Manzano, esto por parte del ITESO, y es certificado en competencias en planeación y diseño de talleres, esto por CONOCER. Ha publicado más de 15 libros para maestros, alumnos y padres de familia en distintas casas editoriales, además de haber publicado también artículos en revistas educativas, coordinador por más de 12 años en programas de intervención
intervención cognitiva en la Universidad La Salle, académico del editorial Oxford University, elaboró dos programas de pensamiento crítico en línea para dos universidades nacionales, ha participado como conferencista y realizado talleres en México, en Quito, en Bogotá, en Santiago de Chile, docente en primaria, secundaria y preparatoria, así es que ha recorrido diferentes niveles educativos, lo que permite hacer una adecuación muy específica para las edades en los que transitan nuestros alumnos en el sistema educativo. Es catedrático de desarrollo cognitivo en diversas universidades y también en la normal de especialización, director de diversas instituciones, que esa es otra función, Everardo, no es lo mismo ser profesor frente a grupo que haber dirigido una institución, así es que también desde esa óptica seguramente nos planteará algunas de sus experiencias, entre muchas otras actividades que realiza el maestro Everardo García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, la bienvenida a los maestros y a las maestras. Disfruten mucho y sobre todo vayan imaginando cómo pueden ustedes aprovechar todo esto que nos van diciendo los expertos para aplicarlo, para hacer las adecuaciones, para ir señalando a lo mejor alguna línea transversal que permita que los programas de estudio adquieran una mirada más desde el alumno. Es decir, vamos a hacer planeaciones, a hacer evaluaciones, pensando en cómo va a trabajar el alumno, más que pensando en las estrategias de enseñanza. Y empiezo con la primera pregunta, Everardo, donde quisiéramos plantearte qué es una habilidad del pensamiento y por qué hablamos de habilidades cognitivas y habilidades metacognitivas. Muy bien, Pati, pues antes que nada, muy buenas tardes. De veras es un placer, como tú decías, Pati, el poder compartir pues parte de una búsqueda, parte de una pasión desde hace un poco más de 20 años, desde antes de estar en Israel estábamos en esta búsqueda y empezamos mucho por las dificultades que teníamos dentro de la clase. Tuve la oportunidad y fue una extraordinaria oportunidad de empezar mi trabajo con alumnos en primaria con muchas carencias en el contexto, en el medio, y eso me obligaba a estar buscando y eso me llevó también a la especialidad, etcétera. Y lo que quisiera ver y compartir con ustedes tiene que ver con esta parte de ir comprendiendo un poco más esto de las habilidades cognitivas y metacognitivas, porque nos han planteado de muchas maneras lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la inteligencia, y me quisiera permitir, dentro de este mundo de programas y de posturas y de lineamientos, tomar una definición, una propuesta del doctor Perkins de la Universidad de Harvard, donde me parece que es una aproximación más clara que otras muchas. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad y si no, les invito a entrar en lo que se llama el grupo cero, o sea, el programa cero de la Universidad de Harvard, donde se tienen integrados una serie de propuestas muy importantes desde Gardner, desde Steinberg, desde Nickerson, donde se van planteando. Y para ir definiendo, Patty, me gustaría compartir, y déjenme compartir uno de los documentos, voy a poner tres elementos que nos presenta el doctor David Perkins en uno de sus documentos centrales sobre la inteligencia. Antes de hacer la presentación de cuáles son estos tres elementos, Perkins y Robert Steinberg se han metido mucho en lo que es la inteligencia y de hecho el doctor Robert Steinberg se mete y integra de diferentes congresos las definiciones de inteligencia. El librito se llama ¿Qué es la inteligencia? Y está, si no me equivoco, en Editorial Alianza. Lo importante, y déjenme citárselos, es que él ahí integra, compañeros maestros, más de 120 definiciones de lo que es la inteligencia.
Y esto se vuelve muy interesante porque ninguna puede ser descartada, desde aquella que nos habla de la estructura, de la inteligencia, como habilidades para poder resolver problemas de un contexto, o hasta una que me encanta y que de repente nos puede parecer un poco sosa, que es que ser inteligente es ser feliz, ¿sí? Y nos puede chocar un poquito y sin embargo a mí me parece muy rica esta definición también de ser feliz. O sea, de hecho ahora está toda esta gran estructura de la felicidad, del bienestar, todo este lineamiento de la psicología positiva que está diciendo Seligman y que a veces no hacemos tanto caso con todo lo que son las fortalezas que nos hablan. Y dentro de este mundo que nos plantea Stenberg en el libro de que es la inteligencia, por ahí aparece alguien bien importante que es Nickerson y que de hecho él por mucho tiempo ha sido el coordinador del proyecto Cero en Harvard y nos dice en un documentito de lo que es la inteligencia y nos da tres elementos fundamentales que quisiera compartir con los maestros porque a lo mejor esto nos puede ayudar a clarificar o déjenme compartírselos porque es uno de los elementos que me ayudó a mí compartir. ¿Puedo compartir una pantalla, Pati? Voy a compartir. Aquí está. Y el documento de Perkins se llama Esquemas del Pensamiento. Y me encanta porque un poco lo que le dicen, bueno, ¿y qué es la inteligencia? ¿Qué es la competencia intelectual? ¿Qué son las habilidades? Y entonces nos habla de tres elementos muy importantes. Él nos dice que la inteligencia está compuesta de tres grandes elementos. Que uno es el poder, o sea, todos tenemos una capacidad, es esta estructura psiconeurológica que nosotros tenemos y que además aquí mismo ya habrá unas grandes diferencias por diferentes elementos. Entre estos elementos ya nos había planteado la maestra Patty León, todos estos factores exógenos, endógenos, distantes, cercanos, sobre lo que es la misma configuración psiconeurológica. Luego, me voy a brincar a la otra parte, nos habla del contenido. El contenido que nos lo da, el contexto que nos lo da la educación. Y de repente yo a veces me peleo con las cantidades de contenido, pero este es cierto, si un principio para nosotros, para el desarrollo de la inteligencia, tiene que ver con la calidad de los contenidos. Y esto es lo que a veces hemos perdido los maestros. Primero es, hay capacidad, hay una capacidad, o sea, hay una estructura. Y fíjense cómo lo menciono, Pati, como una capacidad. Tú me hablabas de las habilidades y siempre les hago, y déjenme hacer este ejemplo. Cuando yo en una de las universidades que tenía ahí la alberca a un lado, ¿sí? Yo les preguntaba a los maestros, a mis alumnos, les decía, ¿ustedes creen que yo soy capaz de nadar? Y todos me decían, sí, creemos que tú eres capaz de nadar. O sea, hay gente que nada hasta sin brazos o sin piernas. Dice, tú tienes la capacidad. Y entonces les preguntaba, ¿tú eres hábil nadando? Y entonces ya me decían, a ver, no, espérame. Capaz sí eres, pero hábil no sabemos. Y entonces les decía, ¿qué necesito? Entonces ellos me contestaban, ah, pues necesitas mucho ejercicio. Digo, yo ya tengo un año nadando de perrito y cada vez nado mejor de perrito. Ya soy hábil nadando. Y ellos me decían, pues no, o sea, nadar de perrito no es saber, no es ser hábil nadando. Entonces decía, bueno, pues ustedes me dijeron que ejercitar. Yo he ejercitado por muchos meses, casi un año, nadar de perrito y no me resulta mejor. Entonces me decían, no, pues necesitas a alguien, un experto que te sea extraordinario. Yo le dije, de mi capacidad de nadar, cuando encuentro un experto y alguien que me enseñe la forma de nadar, entonces voy cambiando, porque entonces tomo al entrenador, tomo a este experto y me dice, no, es verdad, o sea, si nadas de perrito, vas deteniendo todo tu avance. Entonces, ponte derecho, no saques la cabeza cada vez que das la vuelta, sino llévalo aquí a la ceja, no dobles las piernas, pega con el empeine, mete el pie un poquito, no saques todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me va tutoreando, me va mediando mi forma de ir consiguiendo esta habilidad. ¿Y por qué lo pongo así? Porque yo como maestro tengo que saber que tengo una estructura psiconeurológica,
sea, nuestros alumnos tienen, y tenemos que ser muy cuidadosos. Sí hay una parte importante de esta estructura psiconológica que puede ser limitada hasta por la alimentación que tenemos. No me voy a meter más en esto, lo planteó un poco la maestra Patty León, pero sí hay esta parte que es una realidad. Hay otra parte de que les diga qué tipo de información te voy a acercar. ¿Son cientos de toneladas de información o es, maestros, una selección de la información y de los conceptos más relevantes? Y esto es muy importante. El maestro tenemos la capacidad, a través de nuestra planeación, de seleccionar los contenidos más interesantes, más relevantes, más importantes. Y la otra parte que dice Robert Stenberg es la táctica o la estrategia. Entonces, hablar de habilidad de desarrollo del pensamiento tiene que ver con esta parte también de cómo nos han enseñado a desarrollar la inteligencia, a desarrollar las habilidades. Y quiero ser muy, muy, muy claro en esta parte. O sea, aquí tenemos muchos elementos y que a veces no nos damos cuenta que un buen entrenamiento, yo no digo, fíjense bien, yo no digo que entrenemos, por ejemplo, para hacer un test y que se puede, y podamos sacar un mejor IQ, pero sí cuando yo voy desarrollando estrategias para identificar una serie de elementos según la información que me dan, o poder analizar, o poder comparar, o poder categorizar, eso transforma mis estructuras y la forma de ver. Déjenme platicarles hasta una experiencia personal. Les decía a Patty que he tenido la oportunidad de dirigir algunas instituciones y generalmente me hacen pruebas, te hacen las pruebas de personalidad, de inteligencia, y en alguna de esas pruebas, hace ya algún buen número de años, me pusieron en alguno de los test, me pusieron esta famosa que yo creo que está en casi todas las baterías de pensamientos de inteligencia, me pusieron series numéricas, un montón de series numéricas. Y entonces las empecé a contestar, y además hasta de forma divertida. Y cuando acabé ya empezaron a revisar, o sea, después me dieron los resultados, pero se iban dando cuenta cómo iba resolviendo yo las series numéricas. Me dijeron, Everardo, ¿tú conocías esta prueba? Y de veras, no la conocía. Le dije, no la conocía, o sea, no me tengo que preparar. Le dije, lo que sí te tengo que ser sincero, o sea, yo manejo, y tú lo sabes, el programa de Harvard, el programa, bueno, de Harvard o del doctor Feuerstein, y Feuerstein, uno de sus instrumentos, son progresiones numéricas. Entonces me dice, Berardo, generalmente no vemos quien conteste todas las secuencias numéricas y además que las conteste de forma correcta. Entonces, ¿qué pasó? Entonces fue muy interesante. El que yo tuviera una estrategia, ante una problemática como son las series numéricas, poder encontrar las leyes, resultó que mi coeficiente intelectual o lo que estaban midiendo resultara más alto. Entonces se vuelve muy importante. Y de hecho, el mismo David Perkins, en este documento de esquemas del pensamiento, por ahí hasta lo pueden buscar, dice que estas habilidades de pensamiento es como si fuera, o el desarrollo cognitivo es como si fuera un gran auto. Dice, yo puedo tener un carro, a lo mejor puedo tener un, por poner cualquier nombre, un Nissan, ¿no? Y va a depender de cómo lo manejo, dependiendo de la gasolina que yo le pongo. Cuanto mejor gasolina le hace contenido, yo le pueda poner, el coche va a funcionar mucho mejor. Pero yo puedo tener un Nissan con una buena gasolina y a lo mejor yo soy un estupendo piloto y entonces puedo ganarle a otros coches, a un BMW, un Mercedes, no sé, que no tenga un experto, que no conozca la estrategia del manejo. O sea, manejar tiene estrategia. Manejar tiene sus formas. O sea, a mí que me toca ir viajar mucho en la carretera, de repente uno va viendo y uno dice, esta persona no sabe manejar muy bien porque va frenando en un lugar inadecuado o no sabe tomar una, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte se vuelve muy, muy importante para mí, que como maestros lo entendamos, porque si entendemos esto, nos va a facilitar mucho todo el trabajo que vamos a hacer. Porque como poder, este motor tiene, y ya lo habíamos dicho nosotros, tiene diferentes
estructuras, y habíamos hablado de la parte cortical, si no me equivoco, no sé si fue la misma Patty León, que hablaba de estos tres niveles: el nivel retiniano, el nivel cortical, el nivel límbico. Y ahí tenemos toda una estructura donde aquí se van a ir desarrollando una serie de esquemas de pensamiento donde tenemos las habilidades, donde nosotros vamos a tener la identificación, la codificación, la decodificación, el análisis, la comparación, la categorización, la inferencia, lo que nos plantearon en la vez pasada. Entonces tenemos una estructura cortical que tiene la posibilidad de desarrollar. Entonces, por eso ahí pongo un ejemplo: análisis y comparación. Pero luego ustedes tenemos la gran oportunidad de darle a los alumnos solamente hechos, o darle fenómenos, o darle estructura contextuada. Podemos darle nosotros diferentes formas de calidad en la información que se tiene. Entonces, maestros, una forma de desarrollar, ¿sí?, el pensamiento es, y se citaba en alguna de las entrevistas, menos es más, menos cantidad de información. Entonces tengo más oportunidad de darle profundidad, de darle estructura. Y luego tenemos, y déjenme recordarles nada más en contenido, hemos estado trabajando con diferentes talleres, entre ellos, con toda seguridad, algunos de ustedes han trabajado con nosotros, sobre el pensamiento analítico, el pensamiento crítico. No voy a citar todas las características, pero en el pensamiento que tiene que ver con el contenido, citamos tres elementos. Un buen contenido, si yo estoy hablando de la independencia, o estoy hablando de salud, o estoy hablando de matemáticas, tiene extensión. O sea, estoy viendo diferentes elementos, confronto todos los elementos. Tiene profundidad. Voy dando respuesta a cada uno de esos elementos y tiene relaciones. Tiene estructura. Entonces, vean en el contenido, yo debo tener, cuanto más estoy estructurando con mis alumnos, le doy extensión al pensamiento, a la información, le doy profundidad y le doy estructura. Ya tengo esto, y entonces, maestros, ¿qué hacemos? Y no hemos logrado entender. Lo siento así, déjenme, le comento así. Les decía la doctora Patricia, que trabajo ahorita en formación con maestros. Bueno, ya de hace algunos años, pues hemos estado muy fuertemente trabajando con maestros desde preescolar, primaria, secundaria, hasta universidad. Y nos falta cuáles son los esquemas, qué tipo de estrategias o de tácticas les puedo enseñar a mis alumnos para organizar la información, para llegar a la comprensión de la información. Y entonces aquí, cuando estoy hablando de habilidades, alguien se vuelve hábil, y esto es precioso verlo, y me toca de verlo con algunos alumnos. Voy a hablar ahorita, por ejemplo, de universidad, algún muchacho de universidad, que sus maestros les han permitido o les han mostrado las estructuras, por ejemplo, de organizadores, por ejemplo, un mapa mental, un mapa semántico, un mapa conceptual. Esos alumnos han sabido organizar mejor la información, y quien organiza mejor la información tiene mayor posibilidad de llegar a comprensión, o los arrancadores a través de preguntas. Entonces, Pati, perdón que me haya atrevido a poner estos tres elementos desde la perspectiva de David Perkins, pero para hablar de las habilidades tendríamos que tener todos estos elementos: el poder, esta gran estructura con todas sus posibilidades corticales, ¿sí?, la parte de los contenidos, qué tanto estamos dando datos, hechos, fenómenos, principios, contextos, y las tácticas, esquemas de la definición, de los arrancadores, mapas semánticos, esquemas de comparación corto. Y esto es el gran mundo. Y luego, y avanzaremos un poco después, hay niveles. En la construcción del pensamiento, en la formación del pensamiento, tenemos niveles. Y aquí, y perdón, voy a repetir de una forma muy sintáctica lo que ya había dicho la maestra Patty León. El primer nivel, una de las bellezas, y de veras yo creo que los que conocimos a Feuerstein en su programa, nos enamoramos de lo que él llama las funciones cognitivas. Porque las funciones cognitivas son estas pequeñas interacciones interiores que me permiten ir a estas grandes habilidades. O sea, si yo voy a comparar,
tengo que hacer unos procesos de entrada desde una percepción precisa y clara, manejo sistemático de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la función cognitiva, luego tenemos nosotros las habilidades o las operaciones mentales y luego tenemos los grandes procesos. Y dentro de estos grandes procesos que citaba la maestra Patricia León, donde estaba pensamiento creativo, pensamiento crítico, el modelo de resolución de problemas, la indagación y la toma de decisiones, y ahora yo me atrevería a poner, estamos pasando a estos niveles, ya estamos trabajando en un estadio diferente, donde a lo mejor algunas de las gentes, algunos de los investigadores que están trabajando por ejemplo, el pensamiento crítico o la resolución de problemas, etcétera, en ocasiones no hablan de la metacognición, pero aquí es donde se va a establecer la metacognición, o sea, estos procesos para descubrir y darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy aprendiendo. Entonces, aquí hay un mundo de elementos, y creo que los grandes investigadores y los grandes especialistas han estado trabajando en esto. Poder identificar, y no les podría dar, Patti, un solo esquema. Aquí ha sido muy curioso, pero también muy enriquecedor. O sea, podemos hablar de 15, 20 expertos en lo de desarrollo cognitivo y cada quien tiene su estructura. O sea, sí se coinciden mucho, pero no todos son iguales. En cuanto a los contenidos, evidentemente aquí como que es más objetivo el trabajo que se está haciendo con datos, con los hechos, con los fenómenos, con los principios. Y evidentemente las tácticas, tenemos un sinnúmero de herramientas, de esquemas de trabajo donde podemos ir nosotros desarrollando esto que le queremos brindar a nuestros alumnos. Y algo muy importante, Patti, es, y tú lo estabas citando, estos son las herramientas para que nos permitan llegar a nosotros a ser alumnos que sepan aprender a aprender, y con esto que sean alumnos autónomos en su proceso, que es una demanda que tiene décadas, donde estamos buscando que nuestros alumnos realmente tengan más este proceso. Y ahora en este tiempo donde hemos tenido que trabajar a distancia, que hemos tenido que trabajar en línea, pues se vuelve más importante que hubiéramos o que estemos nosotros formando a nuestros alumnos en la riqueza de las herramientas del aprendizaje autónomo. Pues, Everardo, en esta primera intervención tuya nos has planteado una enorme cantidad de elementos. Déjame volverlas algunas recomendaciones para los maestros, las maestras, los directores, los asesores que nos acompañan el día de hoy. Maestros, utilicen la taxonomía, utilicen el modelo con el que se sientan más identificados. Pero sí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de ir revisando algunas de ellas. Aquellos especialistas, maestros, que tuvimos la oportunidad de formarnos en estos modelos del desarrollo del pensamiento, pues al principio sí teníamos esta tentación, ¿no? Como de incorporar todo, de hacer una síntesis, pero luego nos fuimos dando cuenta que el cerebro de los niños, cuando incorporamos una taxonomía y vamos observando desde esa mirada de ese especialista las respuestas, las reacciones de los niños, sus elaboraciones, cómo van vinculando información, verdaderamente vamos sintiéndonos muy cómodos con esa taxonomía. No importa la que sea, pero que sí nos sirva como de un patrón, como un modelo, como una guía que nos permita ir conociendo cuando se usa, cómo es que el niño se va volviendo más dinámico, más participativo, más protagónico, porque detrás no solo está el contenido, sino la táctica y está la observación de cómo va avanzando su habilidad y su capacidad. Y como nos decía Everardo, otra cosa importantísima que dijiste, a ver, todos somos capaces, sí, todos somos capaces. Todos vamos a desarrollar en el mismo nivel la habilidad,
Pues ahí va a depender de que el papá, el contexto familiar, la mamá, las experiencias también las sepan aprovechar. También va a depender de la propia disposición del niño y de su motivación. Entonces es ahí donde los maestros tenemos que ir identificando el avance de cada niño en lo particular e incluso usar como una táctica este acompañamiento de alumnos con otros alumnos, de compañeros con compañeros, que además esta relación entre pares siempre ayuda mucho porque el lenguaje es más común, porque saben comunicar mejor sus estrategias, que esa es la tercera parte a la que nos has invitado, Everardo, de dejar en el cerebro no solamente un amarre, un vínculo de información que queda a nivel de lo reptilíneo a veces, ¿no? Tú mencionabas estos niveles, esta cosa de por impulso o esta cosa de repetición, sino que vaya creciendo hasta llegar a nivel cortical y donde haga un amarre muy, muy fuerte para que ese chico vaya teniendo la táctica y la información, la estrategia y la información. Tú nos has mencionado algunas habilidades cognitivas, Everardo. Nos has dicho que veamos y revisemos todas las taxonomías, pero ¿qué relación, Everardo, tiene el desarrollo de las habilidades cognitivas con las metacognitivas? Ahí, ¿cómo se definen? ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué nos pudieras mencionar ahí? Muy bien, Pati, pues es otro mundo, un mundo de una riqueza impresionante lo que tiene que ver con estos procesos de la metacognición. Y déjenme, voy a emplear tres términos distintos para hablar de la metacognición. Cuando nosotros nos formamos con Feuerstein, me acuerdo muy bien acercarme a uno de nuestros grandes maestros, de nuestros grandes gurús, le decía, oye, ¿cómo ve Feuerstein, estando allá en Israel, cómo ve Feuerstein? Porque son muy contemporáneos Flavel y Feuerstein, porque Flavel es quien inicia con este término de la metacognición. ¿Cómo ve Feuerstein la metacognición? Y me decía, ¿qué es la metacognición? Y entonces le decía, oye, ¿cómo lo vas a saber? Dice, pues esta parte de tomar conciencia, dice, nosotros no la conocemos, pero no es nosotros no la conocemos, sino que para Feuerstein tiene sus tonalidades distintas, pero para Feuerstein esta parte de ir más allá de simplemente la integración de la información, y puedo decir hasta de la comprensión, ellos le llaman insight. Y para mí se vuelve muy importante y me gustaría mostrarles en un esquema algunos de estos elementos. Entonces, para mí, para nosotros, los que estamos trabajando en estos caminos, la metacognición, el insight, los procesos productivos del pensamiento se van alineando de una manera muy importante. Y ciertamente Flavel fue uno de los grandes, grandes maestros, o uno de los grandes investigadores que nos permiten ir formando y ir formando en estas grandes habilidades. Y aquí les pongo, y me permití arbitrariamente integrar a los dos grandes, a los dos principales investigadores de esta línea. Hay una cantidad impresionante, ¿no? Por lo menos podríamos hablar de 15 grandes investigadores que siguen trabajando sobre esto, pero déjenme centrarme con ellos. Fíjense, Flavel en 1976, Feuerstein cuando empieza a hablar en 1980, son muy, 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 muy similares en el tiempo que resulta de toda la investigación. Evidentemente, Feuerstein empieza a trabajar también un poco antes con estos elementos. Entonces, pongo aquí las dimensiones de la metacognición y el insight. Flavel, cuando lo va definiendo de la manera más simple, es pensar sobre nuestro pensamiento. Y como dice la palabra, metacognición. O sea, estar más allá de simplemente el saber las cosas. Y esto es precioso. La gran capacidad que nosotros tenemos es maravillosa cuando descubrimos no solamente qué sabemos, sino cómo lo hemos construido, cuáles han sido nuestras dificultades, cuál ha sido nuestro proceso,
por dónde pudimos nosotros seleccionar la información para trabajarlo. Entonces es un nivel distinto. Hay quien no habla de metacognición, sino habla de estos procesos de reflexión o de pensamiento analítico, que nos seguiremos tocando de esto de la mano. O sea, quien también no habla de metacognición ni insight, pero habla del pensamiento analítico, en el pensamiento analítico, evidentemente, nosotros descubrimos estos elementos. Sin citar a muchas otras gentes, el mismo Richard Paul, en estas estructuras del pensamiento analítico, no va a plantear esto. Entonces, veamos nosotros el pensamiento metacognitivo o insight como esta gran capacidad de darnos cuenta de nuestro proceso. Y ojo, no es solamente darnos cuenta, sino a partir de ahí nosotros vamos a producir de una manera distinta nuestros aprendizajes y la producción de estos mismos aprendizajes. Entonces, aquí reuní 5 elementos. Tal vez, y nos van a disculpar, siempre me pego más tal vez al lenguaje de Feuerstein. Para Flavel hay 3 grandes elementos en lo que es la metacognición. En la metacognición yo tengo que darme cuenta, ¿sí?, cuál es el contenido que he integrado, cuál es la información que he integrado, y entonces descubro que hay un contenido y hay una organización. Tengo que descubrir el proceso. Y esto a veces nos falta mucho como maestros. Darme cuenta cómo resolví este problema. En esta lectura, ¿qué me ayudó para tener una mejor comprensión? En esta observación que yo hice de un experimento, ¿qué fue lo que me permitió poder llegar a una mejor conclusión? Y ojo, cuando trabajamos a veces en nuestros talleres, siempre les pongo unas frases de Krishnamurti de 1956, donde dice que estamos obligados a enseñar y a mostrar la inteligencia. Y esto tiene que ver con esta parte. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a descubrir cuál es su proceso. Y un tercer elemento y bellísimo es cómo es mi posición frente a este conocimiento, frente a este aprendizaje. ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Cuáles son mis éxitos? ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces tengo 3 grandes elementos desde Flavel. ¿Y qué Feuerstein? Feuerstein tiene la gran herramienta que plantea estos investigadores de enriquecimiento instrumental, de enriquecimiento de formación del pensamiento. Nos plantea Feuerstein una serie de preguntas a través de las cuales acercarnos. Y yo les pediría, todos somos, y se dice las premisas del desarrollo del pensamiento es, todos somos modificables. O sea, todos tenemos la gran posibilidad de desarrollarnos. Y lo reforzaba Patti hace un momento, es, todos podemos desarrollarnos. Ya ves, uno de los grandes cuestionamientos, ay, si es un niño con un déficit cognitivo, entonces va a poder sobrepasarlo y estar más allá, si es un borderline, no, esperen. Le vamos a dar a esos niños, le vamos a dar a esos jóvenes, que además esto es impresionante, herramientas para poder abarcar más, para poder comprender más, para hacerlos más autónomos. Y claro, cada quien lo va a integrar de una manera diferente. Entonces, por favor, chequen estas estructuras y voy a irlas trabajando. Entonces, es las preguntas que requieran información precisa y exacta. Ya les había hablado y dense cuenta la riqueza desde lo que habla Robert Stenberg, de lo que habla Perkins, de lo que habla Feuerstein, de lo que habla Flavel, de lo que habla Robert Marzano, de lo que... Si los vamos integrando, no nos podemos detener en hablar de las dimensiones, insistías mucho, Pati, en este ir conociendo una estructura que me permita avanzar en niveles de mayor comprensión. Y esto tiene que ver con la información. ¿Cómo voy haciendo que mi alumno tenga una mayor información? Parece una tontería, Pati, pero fíjate, regresaría a este Perkins, porque a él le puedo pedir yo una definición a un alumno de secundaria y decirle, oye, ¿qué es una ecuación? Y lo que me dice el niño, me dice, pues es eso que tiene números y tiene literales, y a lo mejor se luce y te dice, tiene exponente. ¿Pero qué es? ¿Qué es una ecuación? ¿Sí? Entonces, si un alumno
que ha tenido un maestro que le ha llevado una buena comprensión de estos elementos, a lo mejor él te dice, ah, ok, es una ecuación, es una expresión algebraica, y tú dices, uff, cuando un alumno, que nos lo debería decir cualquier alumno de segundo, tercero, de secundaria, de preparatoria, y los invitaría a maestros, mucho más los que están en secundaria y preparatoria, que nos acerquemos a nuestros alumnos y les preguntemos, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es la historia? ¿Qué es un fenómeno? Es tantos elementos y no nos hemos detenido en dar claridad, en dar profundidad a los conceptos básicos. Entonces, en la metacognición nos van a llevar a eso. En la información que yo tengo, ¿cómo podemos nosotros llegar a una mayor comprensión de estos elementos? Hay preguntas, no necesariamente tienen un orden, déjenme avanzar, o bueno, me paso al otro lado, preguntas dirigidas hacia el proceso. Es, ¿cómo logro, hablando de definiciones, cómo logro ser más claro al definir una ecuación? Y el maestro puede enseñar de una manera muy clara cómo definir. Y esto ya tiene, o sea, no tiene 20, 30, 40, 50 años, tiene cientos de años cuando hablamos nosotros de las estructuras, de la definición de los grandes filósofos desde Aristóteles, todo esto, que nos permite ver una estructura lógica para definir y de donde decimos hay una clase, hay unas diferencias o unos elementos más relevantes y tenemos una función. Entonces, cuando yo defino, utilizo los tres elementos. Entonces, aquí tengo dos vías. Intentar con mis jóvenes que para llevar esta metacognición a través de mis procesos yo pueda descubrir cómo configuré estos elementos. Me da un gusto impresionante. También ha sido muchos años de clínica y de repente ya uno se encuentra algunos de los jóvenes con los que he trabajado en la clínica y me dice, Berardo, me acuerdo cuando tú nos estabas enseñando las estrategias y eso me enseñó en la universidad que lo podía usar de una manera y hasta el maestro se sorprendió. Entonces, ¿cómo uso mi proceso para seguir organizando, para seguir haciendo búsquedas, para seguir haciendo inferencias, como para seguir llegando a formular diferentes niveles de conclusión? Preguntas para estimular la reflexión y el control personal. Hemos malimpuesto a nuestros alumnos a que llevamos rapidez. Entonces, a veces preguntamos, fulanito, una respuesta, y si no nos la da en el siguiente segundo, ya le estamos diciendo a otro y a otro y a otro. Y regreso a algo que siempre estamos citando, un momento. Déjame pensar, lancen una pregunta y esperen, no alcen las manos, piénselo y tendremos mucho más alumnos que nos pueden dar la respuesta. A lo mejor ahí vamos mediando, a ver, acuérdense que vimos algunos elementos, que puse un ejemplo aquí, que dentro de la imagen o dentro de la lectura, y en esta reflexión personal, a lo mejor vamos dirigiendo, vamos ayudando a hacer este diálogo interno. Esta es una belleza impresionante, tal vez sacado mucho también en los contextos de Robert Massana y de los otros investigadores. También esta insight, esta metacognición, tiene que ver con este diálogo interno que nosotros podemos hacer para descubrirnos. Hay como una meditación, o sea, hay un proceso de, a ver, espérame, me voy a dar cuenta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo me sentí yo? ¿Cómo retomo? Por eso reflexiono en este pararme, ¿cómo lo trabajo? Y entonces, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a herramientas donde yo voy a formar y dar respuestas distintas. Cuando yo llego a la inferencia, fíjense, perdón que brinque de esta manera, a veces le exigimos a nuestros alumnos concluir. Llegar a una conclusión ya es un proceso más allá de la simple comprensión. Bueno, no simple comprensión, pero la comprensión. ¿Por qué? Porque la conclusión es un pensamiento inferencial. Y en la inferencia, nosotros estamos dando una respuesta que no está en lo que hemos leído o en lo que hemos hecho. Yo leí el Principito y entonces les digo, a ver, dame una conclusión del Principito cuando está en el desierto y están caminando. Pues que el Principito iba buscando un lo importante de un pozo. Si yo repito el contenido, señor, no hay inferencia. Y si el niño me dice, es que el pozo es como eso desconocido, son como esas
riquezas que están escondidas en nuestro contexto, en la persona. Ah, ok, eso no dice el libro, pero eso lo pudiste rescatar a partir de la comprensión que está ahí. Entonces, esto es maravilloso. O sea, no hay proceso superior de pensamiento que estén separados. Cuando hablamos de pensamiento crítico, analítico, hablamos de pensamiento creativo. O sea, el que es un buen analítico, el que es un buen crítico, empieza a dar una respuesta ya de inmediato. Está resolviendo un problema, sabe tomar decisiones. Esto es bellísimo. Cuando estamos presentes y vamos poniendo en el pizarrón todos estos elementos, todos están de una manera conjunta. Y evidentemente esto nos lleva a la generalización. Llevar de los contenidos de nuestros aprendizajes a decir, el haber trabajado con estas ecuaciones o con estas secuencias numéricas o con este tipo de literatura me ha llevado a mí a comprender que hay estructuras que me permiten, etcétera, etcétera. La generalización son esas grandes conclusiones que se quedan y que me permiten una perspectiva dentro del aprendizaje más enriquecedora. Y esto se vuelve sustancial, machos, porque muchos nos han oído anunciar que busquemos identificar y compartir con nuestros alumnos los conceptos básicos, con una clara comprensión, porque cuando hay una clara comprensión que hemos llegado a un nivel de generalización, estas estructuras, estas comprensiones me van a permitir comprender otros contenidos que a lo mejor no hayamos llegado a ver. Esta es una visión. Podríamos seguir trabajando sobre esta parte, pero me gustaría al final compartirles todavía algunos otros elementos. Entonces, hay una riqueza impresionante, y esto se vuelve importante. En las estructuras de las habilidades de pensamiento, conserven mucho esto, maestros, de lo que decía David Perkins. Tenemos un motor, tenemos un contenido, pero hay unas estrategias. Y cada estrategia tiene una estructura que le tenemos que mostrar a nuestros alumnos. Si hablo de identificación, la estructura se llama la estructura de la definición. Si yo hablo de la comparación tiene una estructura. Dice, nada, semejanzas y diferencias. Ah, espérame. Sí, pero más importante que la semejanza y la diferencia es saber establecer los criterios que me van a permitir describir para después encontrar semejanzas y diferencias. Y así podríamos hablar con cada una de las habilidades. Y igual, cada uno de estos grandes elementos de la metacognición o del insight me van a permitir a mí también ir recorriendo y ir aprendiendo. No es que no lo tengamos. Sí lo tenemos ahí, pero lo tenemos perdido, lo tenemos difuso. Por eso era tan interesante lo que decía Feuerstein cuando va estableciendo todos estos principios que dice que trabajaron de la observación de los maestros eficientes. O sea, no es que se les haya ocurrido, sino observaron horas y horas y horas a los maestros eficientes. De ahí crearon los principios, y luego ya de los principios y los criterios, otra vez a las prácticas. Entonces, vean el maravilloso mundo de lo que está haciendo todos estos, y sin hablar de las grandes categorizaciones que tienen muchos de ellos, ¿no? Cuando se habla de inteligencia exitosa, de la inteligencia triárquica de Robert Stenberg, o de la inteligencia emocional, pero todos van siguiendo como este camino de trabajo. O sea, aquí tenemos un elemento más, Patti, del trabajo que estamos nosotros tratando de compartir con los maestros, este maravilloso mundo de descubrirlo. El libro de Flavel, si no mal recuerdo, donde empieza a hablar de metacognición, se hallaba así, formando el pensamiento. O desarrollo del pensamiento, 1976. Sí, esa fecha, Berardo, es la que a mí me gustaría ahorita mencionarle a los maestros. El estudio, el trabajo, la profundización de cómo el cerebro de cada uno de nosotros aborda un contenido, se apropia de él, lo vincula con otros, es algo importantísimo. Yo creo que desde 1960 y 70, donde hay otros teóricos paralelos, estos clásicos de Piaget, de Vygotsky, que ya empezaban como a cuestionar no solo el trabajo de la escuela, sino los métodos utilizados
empezaban a proponer estrategias muy estructuradas para el abordaje de ciertos contenidos, luego dan origen a todos estos otros especialistas que más que abordar el contenido, más que observar a la escuela como tal, van al origen y observan lo que pasaba en el proceso de aprendizaje del niño. Entonces, maestros, esto no es un estudio nuevo, esto no es una improvisación. Lo que hemos tardado es en observar el aprendizaje a través de estos estudios. Por eso dice Berardo, a veces los maestros estamos como medio perdidos. No, estamos mucho más enfocados hacia la enseñanza. Y lo que nosotros hacemos es, en base a cómo planeamos, queremos que el chico aprenda. Y nuestra planeación está mucho más dada en aquello que dicen los libros de texto, en esas pequeñas secuencias de actividades que pensamos que son las que van a provocar el uso de estas habilidades cognitivas y metacognitivas. Y a veces no es así, porque se fundamentan más en el trabajo del maestro por explicar al alumno. Y una explicación por parte de nosotros como maestros puede llegar, por supuesto que sí lo puede lograr, llegar a algunos alumnos que a lo mejor traen por otros medios, por su contexto familiar, por otras experiencias, una serie de habilidades, de tácticas ya desarrolladas. Entonces le cachan mucho más rápido al profesor, pero no quiere decir que sea la táctica de explicar el contenido lo que hizo pensar a ese chico o a esa chica. Habría que analizar. Y justo la tendencia, Everardo, la tendencia, maestros y maestras, es lograr lo que el proceso metacognitivo, ya Everardo nos los dijo, es que el alumno tome postura frente a ese contenido. O sea, fije su posición. Me gusta leer textos literarios, específicamente el que más me gusta es la poesía, de todos estos que he revisado. O no, a mí me gustan más textos de orden publicitario o a lo mejor de orden epistolar. Esa fijación de postura habla de un chico que está pensando sobre el contenido, sobre la estrategia, y piensa sobre su propio pensamiento. Lo mismo, maestros, cuando explicamos teorías, las posturas de la evolución o la construcción de alguna revolución o algún movimiento histórico, pues que el chico tome postura, fije lo que él piensa, lo que él concluye. Híjole, Berardo, esto nos llevaría a este famoso objetivo que todos los adultos tenemos al respecto de las generaciones más jóvenes, de generar la autonomía por parte de ellos. Sí, pero si no transitamos todo este proceso que ya nos has explicado de la cognición y la metacognición, va a ser dificilísimo. Tenemos que observar si nuestro alumno está infiriendo, transfiriendo, si está generalizando, si está concluyendo. Y si sus aportaciones ya van en función de eso, pues quiere decir que el maestro ha trabajado un buen grupo de habilidades cognitivas y también metacognitivas, y es por eso que el alumno ya está en ese otro tenor. Y no dejemos de usar los contenidos de aprendizaje. Son provocaciones, no son objetivos. El objetivo de la educación está en que los chicos aprendan a pensar. Y Everardo, me gustaría plantearte un siguiente nivel de las habilidades cognitivas y metacognitivas. ¿Cómo sabemos los maestros identificar? Ya nos has dado algunas pistas, pero no sé si tuvieras algunas más, de que el chico está utilizando habilidades cognitivas, y cómo sabemos que está usando habilidades metacognitivas y cómo las promovemos, sobre todo para ir abandonando esta planeación más desde el ámbito centrado en la enseñanza y más centrado en el proceso de aprendizaje. Uf. A ver, es todo un mundo de búsqueda
y de reflexión hacia uno mismo, porque les digo, no es que esto sea nuevo, o sea, desde antes de estos grandes investigadores, desde Piaget, que ellos hacían un planteamiento que nos llevó a esta conjunción del desarrollo del pensamiento, Vygotsky, todo esto, desde los antiguos filósofos ya tenían las herramientas para hacer el análisis, la observación, la identificación, las inferencias. Y lo que tenemos que hacer, y sugiero dos caminos. Un primer camino que sí nos obliga a sentarnos y hacer una breve revisión de esto que les decía, la estructura de cada una de las habilidades del pensamiento, de cada una de estas competencias cognitivas. Y por ahí hay grandes programas, cito, bueno, está, les hemos hablado del de Foyes, les hemos hablado de Progressin, les hemos hablado, a mí un material que me enamora porque me ayuda mucho a estructurar, en especial a adolescentes desde sexto, secundaria o preparatoria, o desde antes, por ejemplo, con Progressin. Les decía, en México, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de años atrás de formarse en lo que se llamaba el programa Día Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte. ¿Por qué lo cito? Porque en los manuales que se prepararon, y muchos, muchos años atrás me tocó participar un poco con el grupo de investigadores en configurar los esquemas de cada habilidad. Entonces, a ver, maestros, cada habilidad, les decía, tiene una estructura. Si yo identifico, si voy a identificar, voy a ver, ¿sí? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la esencia de ese elemento? Ah, es una disciplina, es un fenómeno, es una expresión, sus características específicas y su función. Ah, entonces ya tengo cuál es la estructura de la definición. Y así les decía, y les citaba también, por ejemplo, la estructura de la comparación. Y haríamos un cuadro que digo, si yo voy a comparar, primero necesito mis objetos de comparación. Ah, entonces es el esquema, objetos de comparación. Luego, criterios de comparación. Los criterios, voy a hacer una comparación entre fungis, moneras y protistas. Ok. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, a lo mejor tengo que ver yo estructura celular, alimentación, reproducción celular. Entonces, ya tengo un eje para describir, todavía no para comparar. Entonces, ya tengo yo mis objetos de comparación, mis criterios de comparación, y voy a describir. A ver, los moneras, ¿qué tipo de estructura tienen? ¿Qué tipo de reproducción tienen? ¿Qué tipo de alimentación tienen? ¿Qué tipo de...? Lleno todo ese cuadro y entonces ya puedo encontrar semejanzas y diferencias. No sé si dan cuenta, maestros, la complejidad de este proceso. Como decías, ¿cómo voy identificando? Cuando yo como maestro les he mostrado a mis alumnos estas estructuras, si hago un mapa semántico, y el mapa semántico me lleva a la estructura de la categorización, que muchos de los maestros que hacen mapas semánticos o mentales no saben que de fondo, si lo hacen bien, están creando categorización. Entonces, un mapa semántico, un cuadro de comparación, una tabla de definición, una tabla de análisis, tienen puntos que me van a permitir, a mí saber que el alumno está avanzando en el desarrollo de estas habilidades. Entonces, la primera invitación, maestros, es a conocer las estructuras, de cada uno de estos elementos, ¿no? Tenemos muchos materiales para hacerlo, y hasta algunos de los que has escrito por ahí están en estas estructuras, y eso mismo me va a permitir evaluar. O sea, si yo quiero evaluar a mis alumnos de una manera inferencial, entonces es ¿qué estructura le di para llegar a la inferencia a mis alumnos? Que considerara todos los factores, que a lo mejor encontrara positivos, negativos, que viera causas y consecuencias, que viera. Entonces, tengo marcado los puntos y entonces lo puedo evaluar. O si va a ser un proceso de categorización a través de un mapa semántico. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el concepto base? ¿Cuáles son las categorías que van inmediatamente después? Las subcategorías y las partes específicas y las relaciones que se pueden establecer. Ah, entonces ya tengo 5 elementos para evaluar el proceso de categorización de mis alumnos o de comparación, todo a lo mismo. Y lo otro, si se fijaron en lo que yo les ponía, en lo que yo les compartía, de este trabajo de Feuerstein, del insight, que ahí hemos podido trabajar y explorar mucho más las herramientas para evaluar y poder hacer un seguimiento,
Entonces, si se fijaron, decía, preguntas para la generalización, preguntas para la diversificación, preguntas para, ¿sí? Porque son, yo tengo un listado. Yo tengo un listado de preguntas que son el referente de la estructura de ese proceso. Ay, Pati, bueno, a veces me puede chocar, pero bueno, no importa. Parte de esto en el libro del que en la parte de los procesos cognitivos, están las preguntas que se fueron revisando y reelaborando de este insight y de la metacognición con Feuerstein. Y entonces ahí están descritas cuáles son las preguntas y las estructuras que me van ayudando a identificar que el alumno se está acercando, ¿no? Entonces, este es un, son parámetros claros. Déjenme decirles, es, tiene que haber mucha claridad y tenemos no solamente que enunciar, en mi escuela se da la, el análisis, la comparación, la categorización. Un editorial, no voy a decir el nombre, me decían, nosotros tenemos que trabajar con nuestro eje es Monereo. Decíamos, ok, yo voy a hacer unos materiales, yo les digo, denme las definiciones de Monereo de cada categoría cognitiva. Y no la tenía el editorial. Y entonces fue un poco tramposo del equipo, éramos como 6 o 7, como no conseguimos, y deben de estar por ahí las definiciones de Monereo de las categorías cognitivas, pues en ese trabajo que hicimos para editorial definimos a Monereo desde la perspectiva de Feuerstein. ¿A qué es a lo que voy? Es, sigan la ruta que ustedes quieran, pero que haya mucha claridad de parte de nosotros como maestros y mucha claridad para nuestros alumnos. Y se vale, por favor, se vale tener cartelones. ¿Qué es análisis? A ver, analizar es ver el todo y sus características. Entonces, ¿cuál es, qué es el todo? ¿Cuáles son sus características? Las partes, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son sus características? Las relaciones. Entonces, en el proceso de análisis, lo primero, no es que sea todo, pero lo primero tiene que ver con el todo y sus características, las partes y sus características y las relaciones entre ellos. Y a partir de aquí surgen otra serie de principios. Entonces, lo puedo tener yo en un cartel. Mañana vas a hacer un análisis sobre las vacunas. Entonces, primero vas a definir qué es una vacuna, cuáles son sus características generales, cuáles son las partes de una vacuna, cuáles son sus diferencias, qué tipo de relaciones existen entre las vacunas y los virus o las bacterias o lo que se vaya dando. Entonces, este es el camino. Busquen maestros y hay grupos, entre ellos pues este grupo, que estamos tratando de compartir con ustedes estos caminos donde ya tenemos 30 años y habrá otros nuevos caminos. Pero, por ejemplo, algo que nos ha apasionado y que se los hemos ofrecido a través de estos medios, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico. Yo les pediría, Pati, métanse por donde quieran el pensamiento analítico, crítico, los últimos que están trabajando y investigando, y todos, todos referimos a Richard Paul. Entonces, una de las cosas que hicimos fue de Richard Paul, la estructura de cada uno de los elementos de Richard Paul dentro del analítico, entonces ahí podríamos trabajar. Entonces, es sencillo y no. Es, vayamos y definamos desde nuestra institución, eso sería ideal, que la institución definiera qué significa para ellos todo esto. Me he entrado, Pati, a maestros, a muchas instituciones y de repente dice, en esta institución de asociado tenemos alumnos críticos. Y yo les pregunto, ¿qué es para ustedes un alumno crítico? ¿Cuál es su esquema? Pati, te soy sincero, no me han podido definir con claridad qué es para ellos el ser un pensador crítico. ¿Cuáles son las estructuras que van a trabajar para tener un pensador crítico? Y si me dicen, bueno, ¿qué nos recomiendas, no? Y por ahí hay quien lo ha trabajado mucho. Me acuerdo muy bien, trabajé con un grupo en la Universidad de Veracruz que le han estado dando muy, muy duro a todo esto hace ya un buen número de años. Y queda muy claro cuál es el esquema, cuáles son las estructuras que están trabajando para todo esto, ¿no? Entonces, tiene que ser por ahí, maestro, porque si yo voy a evaluar, por ejemplo, si un alumno concluyó de manera adecuada, mi pregunta sería, hace pensamiento inferencial, ¿qué estructura le enseñaste tú a tu alumno para concluir? Esto se vuelve sustancial. Y por ahí están todos estos elementos.
Claro, Everardo, y sobre todo para que comprendamos, para que incorporemos al trabajo de las escuelas y al trabajo de los maestros, que finalmente el niño se va a llevar información mucho más consolidada, se va a apropiar de ella, la va a ir vinculando transversalmente con otras asignaturas, va a ir comprendiendo a través de la información muchas cosas de su contexto y de su mundo, pero mucho más riesgo es que vamos a mandar al mundo, a ese ámbito laboral, a ese ámbito profesional, donde van a ir nuestros alumnos. Una gente pensante, sabia, que siempre estará buscando vínculos, relaciones, clasificaciones y analizando de una manera mucho más pertinente, mucho más eficaz, pues las situaciones que le rodean. Porque cuando se aprende, no solo se aprende contenido, sino también, y lo más importante, es aprender a pensar. Pues déjame comprometerte, Everardo, a que algún curso que nos des próximamente tenga que ver con esto. Es urgente que los maestros aprendamos a ver el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos a través de estas estructuras cognitivas y metacognitivas y no solamente desde el ámbito de la planeación de un contenido. O sea, no le demos protagonismo a los temas que abordamos, que esa es nuestra planeación, sino démosle protagonismo a las estructuras que va a tener que echar a andar cada uno de mis alumnos. Y cuando observamos eso en el aula, no sé si a ti te pasaba, Everardo, verdaderamente esa aula se vuelve riquísima. Te deja de cansar tú como maestro. Por supuesto. Claro, aprendes a estar en una actitud mucho más observadora y menos controladora. ¿Qué es lo que nos cansa como maestros? Cuando yo le doy el protagonismo al contenido, tengo que controlar que todos vayan igualitos, parejitos, hagan las actividades, hagamos un chorro de ejercicios en el libro y en el cuaderno, más que estar pensando en la riqueza de las estructuras que se están movilizando en nuestros alumnos. Y pasan dos cosas maravillosas que me gustaría que tú comentaras, Everardo. Cuando los niños aprenden entre ellos a observar sus estrategias, sus tácticas, sus estructuras, se comprometen, aprenden entre pares, se vuelven más solidarios. Y nosotros como maestros aprendemos a maravillarnos de lo que es el funcionamiento del cerebro. Entonces ya no controlamos, observamos y acompañamos. Y un mediador, ¿sí? No se cansa nunca porque está permanentemente sorprendido de las respuestas de nuestros alumnos. Tú lo has visto en el aula, Everardo. ¿Qué pasa cuando el maestro verdaderamente respeta, observa estos procesos cognitivos y metacognitivos y pasa de ser un enseñante a ser un mediador? Platícanos de estas actitudes que Perkins, Feuerstein, muchísimos observan. Y que justo ahí es donde nosotros dejamos de ser estos controladores y nos volvemos parte del grupo. Coméntanos qué podemos seguir trabajando en ese sentido, Everardo. Primero retomo un poco lo que tú dices, Pati, es cuando nos involucramos en los procesos, y se los digo, o sea, porque lo he vivido, o sea, no me lo platican. Me ha tocado vivirlo con alumnos en primaria, en secundaria, en preparatoria, y me acuerdo, Pati, en mis últimas prácticas, hace 2, 3 años a lo mejor, con muchachos de preparatoria, era tal la forma de involucrarse. Tuve la gran ventaja, fue una oportunidad de regalo que nos hicimos. En una de las instituciones estaba trabajando con la maestra Olga Rey, y entre los dos dábamos la materia del desarrollo analítico y de innovación en un grupo de preparatoria. Y aquello era un prenderse de parte de los alumnos. Siempre había una excusa, una noticia, un libro, un suceso que había pasado. Y entonces planteábamos alguna de estas estructuras. A ver, vamos a ver todos los factores de este evento. Vamos a marcar positivos y negativos. Vamos a ver. Aquello era hasta decir. A ver, párense, porque era una necesidad de participar.
de estar involucrado en lo que se estaba haciendo, y esto lo va dando el mediador. Y no me puedo detener en ir planteando todos los elementos, pero sí me gustaría, cuando estamos hablando de mediación, lo que hace el maestro es muestra, y lo marca mucho el equipo de enriquecimiento instrumental, cuando decimos Feuerstein, hablamos, no se imaginan, de un sinnúmero de investigadores que están atrás, muchos, muchos investigadores, entre ellos el mismo hijo de Rubén. Entonces, marca intencionalidad y marca trascendencia. Le permitimos al alumno ver más allá de que no es solamente el contenido, sino que vamos a ir descubriendo. Y me gustaría marcar en este contexto lo que estamos hablando, uno de los criterios, uno de los grandes criterios de la mediación, es enumerado así mucho más por don Lorenzo Tebar, es el mediar, el sentimiento de ser capaz. Pero fíjense cómo lo enuncia. Yo tengo que hacer que mis alumnos tengan el sentimiento. No basta con que yo le diga, no, tú eres muy bueno, tú eres capaz. Los chavos, los jóvenes, los niños, no se lo creen. Tengo que hacer algo, y esto es a través del trabajo, es a través de los retos. Es una tarea facilita donde el alumno lo va a resolver. Usted puede decir, ya ves que sí lo pudiste hacer. Y un niño en primaria, en preescolar, dice, es que eso no tenía chiste, no era difícil. Si sabemos encontrar en el nivel adecuado, en el grado adecuado, la complejidad que va a tener esa tarea, y le ayudamos mediando a través de parámetros para que el alumno lo pueda resolver, y el alumno va diciendo, ah, es que lo ven en la clase. Cuando vamos poniendo estos retos, hace algunos días todavía poníamos unos retos con algún grupo, cuando alguien lo responde, o sea, no basta, no hay que ir hasta el lugar del alumno. Cuando un chavo, cuando un joven o un niño voltea y te abre los ojos y te ve, eso dijo, ahora sí, eso ya lo descubrí, o sea, ya está, y además sé que es cierto. Cuando un alumno te hace eso, tú dices, ya lo encontró, y para hacerlo. Entonces, crear estas oportunidades nos va a ir permitiendo que nuestros alumnos se sientan cada vez más involucrados, primero con ellos mismos, como seres capaces, y otro criterio es poder compartir, poder construir de manera conjunta, de manera colaborativa. No es solamente yo te doy o yo pongo, sino es tenemos que construir de manera conjunta. Y evidentemente esto lo tenemos que aprender. Hay tantos, tantos elementos, y no me puedo meter ahorita porque no va a alcanzar la vida, pero uno de los grandes investigadores que está atrás de Feuerstein, el doctor Arthur Costa, dijo, todo esto tiene una carga energética, o sea, no solamente es la parte cortical que está trabajando, y ellos decían, hay una parte energética, y crea lo que se llama Habit Mind, que es una belleza de lo que se va a construir, son los hábitos del pensamiento. Y déjenme, es una grosería y no lo debería hacer así, pero déjenme mostrarles, por favor, déjenme mostrarles esto. Este es un esquema, Pati, que esto va a ser otra dimensión, pero lo que quiero que vean es, maestros, no es para espantarnos, es al contrario, es, hay esquemas simples, como dice Pati, nos vamos a poner a jugar y se los vamos a mostrar porque los manejamos, pero vamos a hacerlo de una manera más precisa y más clara. Y Arthur Costa dice, además, cuando estamos desarrollando habilidades y competencias de pensamiento, hay una parte muy importante que es esta carga energética. Vean la central, por ejemplo, curiosidad. Es que esto es precioso. La curiosidad no es solamente, no es una acción cortical como la comparación o el análisis que se empiezan a aprender y está medido. La curiosidad tiene otro elemento que tiene que ver con este interés, que tiene que ver con esta forma donde se le muestran a los alumnos las cosas, que se les crea oportunidades. Todos maestros, vean qué belleza de esto. Yo quiero desarrollar con mis alumnos, entonces, también todo esto tiene parámetros, o sea, no son solamente palabras, sino que todos estos investigadores, el doctor Arthur Costa, tiene el programa de Having Mind, donde se marcan estos elementos. La curiosidad, utilizar los sentidos. A ver, chavos, callémonos todos y vamos a escuchar una parte de Tannhäuser para ver cuál es la experiencia de este pueblo que viene cantando.
Y entonces nos callamos y tratamos de escuchar, y entonces aprendemos a partir de la escucha de una aria, de una gran obra. ¿Qué les dice? ¿Cómo se oyen esas voces? ¿Cómo se oye en ese pueblo? O lo que siento. Y hablando de metaconocimiento, tenemos que ayudarle a los alumnos a descubrir cómo siente. No hace mucho estuvimos en una exposición de unos investigadores de la UNAM, donde decían algo terrible para nosotros, que decía es, el corazón está lleno de neuronas, también tiene terminaciones neuronales. Entonces, pensamos con el corazón. Y no eran investigadores que estaban dedicados a esto de nada, nada, nada. Eran investigadores neurofisiólogos que estaban trabajando y entonces decimos, lo que percibe el corazón también es parte de los aprendizajes. Entonces, ¿cómo aprendemos con todos estos elementos? La creatividad, el manejo de la impulsividad. A ver, chao. Y por eso esto de las pausas activas, del mindfulness. A ver, chao. Antes de empezar, vamos a escuchar, no vamos a hacer este movimiento, vamos a jugar con las manos. Tú dices, ¿qué mundo? Y maestro, yo no sé si a lo mejor no sé si logra compartir esto que les quisiera, que les voy compartiendo. Esto de entrar en estos procesos del pensamiento es un mundo delicioso. Es que no sé si se dan cuenta ustedes, se borró por aquí, por ejemplo, es cómo le enseñamos a nuestros alumnos a escuchar. Entonces hacemos, maestros, tengo 45 años de haber empezado mi acción. Y teníamos, esto es muy montessoriano, lo que era la lección del silencio, que ahora sería mindfulness, ¿sí? Pero hace 40 y tantos años lo llamamos la lección del silencio. Y todos nos callábamos y tratábamos de escuchar primero lo que se oye. Estoy en el centro de Guadalajara ahorita, entonces oye los camiones aquí abajo, los coches. A ver, ¿qué se oye aquí adentro del aula? Y me ibas descubriendo, es que cruje esto. ¿Qué se escucha de mí mismo? La respiración, mi propio corazón. Así. Entonces era un enseñando a escuchar. Era una lección, no sé, te había tocado a ti y a muchos de ustedes, es la lección del silencio y así muchos elementos de irlo haciendo. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis, entonces me detengo, no puedo hacer un análisis mientras no utilice mis sentidos, donde no tengo una curiosidad de ver qué más hay ahí. Entonces, este mundo de lo que hay se vuelve muy importante. Y lo que diría, maestro, me van a decir, pero entonces cada vez es más complejo. Sí, maestros, pero ahora sí, haz tu metaconocimiento. ¿Cuáles son las prácticas exitosas que tú haces para que tu alumno sea más autónomo, para que llegue a mayor comprensión, para que se interese en lo que está haciendo o jugar con ellos, ¿no? Y por ahí, Pati, déjame, yo creo que te alojó, vamos a ir terminando, déjenme recomendarles este libro que me enloqueció. Según yo lo iba a bajar, pero bueno, no lo traigo eso. Esta señora es una doctora, una psiconeuróloga japonesa, pero ahorita ya reside en una universidad americana. Su libro se llama Cerebro Activo y Vida Feliz. Y ella dice, todo esto que se va planteando es una gran... Van a encontrar un sinnúmero de reportes de lo que ella trabajaba a nivel de psiconeurología y para desarrollarse. Pero dice, me di cuenta que soy una gran neuróloga que ha aportado mucho, pero no soy feliz. Sé cómo trabaja el cerebro, cómo producir estas habilidades, pero no sé ser, no he descubierto ser feliz, no he descubierto mis relaciones interpersonales. Y empieza a investigar y descubre algo muy interesante, Pati. Compañeros, maestros, perdón. Descubre una cosa interesantísima. Primero, que el movimiento es parte fundamental del desarrollo del pensamiento, del desarrollo cognitivo, del desarrollo neuronal. Y entonces actualmente da sus clases. Ustedes la pueden ver, busquen a la doctora Wendy Suzuki. Hay un sinnúmero de sus ponencias en YouTube. No todas están traducidas, pero algunas de las que están traducidas en español, maestros, véanlas. Y entonces ella empieza, y así está empezando cada una de sus clases. Empieza con una serie de ejercicios de un lado y del otro. Empieza a trabajar de una manera aeróbica, 10 o 15 minutos. Se relajan y empieza a trabajar. Es fenomenal. Y en esto, Cerebro Activo y Vida Feliz,
No sé si hay algún papá, alguna mamá, alguien por ahí también sentado con nosotros. Y en este libro, después de cada capítulo, ella tiene lo que se llama los hackings cerebrales. Y son como pequeños trucos que van también a enriquecer este desarrollo cognitivo que estamos haciendo. Vean, este hacking o truco cerebral, vean lo que puede ser interesantísimo. Dice, primer truco cerebral o hacking, dice, conéctese a internet y enséñele a sí mismo un nuevo movimiento de baile de cualquier sitio, sí, que cree que pueda bailar, y luego practíquelo por 4 minutos con su música favorita. Imagínense qué padre, maestros, la siguiente vez que ya nos podamos ver, tenemos que empezar nuestras sesiones de clase bailando un rato. Lo dice la doctora Suzuki. Si lo dice la doctora Suzuki, lo tenemos que hacer. No solamente es ella, o sea, hay un sinnúmero de investigadores que están hablando de la, en España ahorita hay un doctorado que tiene que ver con todo este desarrollo, no solamente cognitivo, sino social, personal, que es a través de ritmos africanos. ¿Sí? Aquí después nos habla de la comida. Déjenme compartirles este tercer hacking. Ver una charla TED sobre un tema que no sé nada. Un tema TED, o métanse a YouTube y alguno de estos que nos mandan de este grupo Banamex, o si es BBVA Bancomer, perdón. Oigamos una conferencia que no sepamos nada sobre energías alternativas, qué sé yo. Oigamos y escuchemos. Escucho una historia de un podcast de algo que no hayamos escuchado. Leer una historia de una sección que no acostumbremos a leer. Entonces hay todo este mundo donde nos tenemos que meter, y ya están metidos ustedes, maestros, en este camino, con toda seguridad, por eso están con nosotros ahorita. Entonces, aquí hay un mundo de pistas. Sé que no la podemos trabajar todas de golpe. Vamos seleccionando por dónde queremos caminar. Ya les dijimos, vamos a marcar cómo podemos ir mostrando estos esquemas de cada una de las habilidades, cómo podemos ir enseñando cuáles son estas estructuras, estos caminos, estas preguntas para llegar a la metacognición, cómo favorecer estas habit mind, estas disposiciones del pensamiento. Seleccionemos una y vamos trabajando. Maestros, esto es importante. Que haga una vez un cuadro de comparación no me sirve de nada. Lo que dije de la natación, para pasar de la capacidad, yo soy capaz de comparar, a pasar a la habilidad, se necesita ejercitarse muchas veces y que haya un experto que me vaya retroalimentando. Entonces va afectando todos estos elementos. ¿Sí? Están muy observantes de lo que pasa con los chicos, con las chicas. Everardo, será una actitud de mediación importantísima. Y si ustedes observaron esta reacción corporal del maestro Everardo, como de poderles compartir todo a la vez, habla de la complejidad que implica el generar una movilidad cognitiva en el niño y en las niñas. Maestro, tenemos que abandonar estas escuelas llenas de libros, llenas de cuadernos, llenas de ejercicios, que lo único que hacen es automatizar las reacciones, las respuestas de nuestros niños. Y luego, de esa manera tan impulsiva, nos educamos en nuestros comportamientos adultos, ¿no? Que cuando estamos con un problema, cuando estamos con una situación complicada, lo que hacemos a lo mejor es arrebatadamente plantear alguna solución, cuanto lo que él nos ha dicho es que verdaderamente ser inteligente es ser feliz. Cuando él abre esta conversación con nosotros, con eso empieza. Y ser feliz implica decir, tengo un problema, sí, no sé qué hacer en estos momentos, creo que la situación es compleja, pero sí voy a encontrar la solución. Y en ese momento ordenamos todo nuestro organismo físico, nuestro organismo cerebral, para ir encontrando respuestas. Por eso, Everardo,
Hoy la tendencia es a tratar de juntar todos esos cerebros, nuestro cerebro cognitivo y nuestro cerebro emocional, para ir creando un perfil de ciudadano diferente que con autonomía, con responsabilidad, tome una postura y no necesite ni partidos, ni religiones, ni familias, ni otro ser humano que opte por mí, sino que yo sea capaz de optar. Y creo que Everardo nos ha dejado muchos autores. Empiecen revisando alguno por ahí. Internet nos ofrece enorme cantidad de posibilidades. Y fíjate, Everardo, que he venido sacando todos mis libros de Enseñar a Pensar y digo, qué barbaridad, cuánta cosa hay. No sé si te acuerdes del libro de Crecer y Pensar, ¿no? No sé si te acuerdes de Aprendizaje y Cognición, otro de los libros, o uno muy clásico que revisamos primero, de Aprender a Pensar, Pensar en Aprender, que son textos maestros, ¿no? Que ya les pusimos ahí en el chat. ¿Con cuál quieren empezar? Maestros, estos libros están para que ustedes lean el índice y se claven, profundicen sobre un apartadito que esté siendo un problema. Tengo dificultades para motivar o para procesos de atención o desarrollo de algunas habilidades o esta teoría o esta postura me llama más la atención. Maestros, hay mucho que nos puede dar esta orientación. Maestro Everardo, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te ubican? ¿Dónde te escriben para hacerte consultas sobre alguno de los autores? Para nosotros es muy importante que ustedes, profesores, profesoras, consulten a los expertos, que se vuelva un hábito de que no se sientan tan solos en el aula y que aprendan y que se entusiasmen por profundizar de forma individual en aquello que van viviendo ustedes. Everardo, ¿dónde te localizan? Ahí tienen, yo creo que ustedes lo están viendo. Mi correo es everardo.garciacancino@gmail.com. ¿Sí? Y Pati, déjame reiterar esto. Pues seguiremos trabajando con estos talleres, que lo vamos impartiendo a veces a lo mejor a través de la de Gira, de alguna editorial, pero en Grupo Loga tenemos planeado una serie de talleres que lo que estamos intentando es favorecer desde la experiencia que hemos tenido con el manejo de los esquemas del pensamiento y de las habilidades y de nuestras estrategias para el aprender a aprender. Ahí tenemos un gran camino. Entonces, volverles a invitar, maestros, que en estos talleres nosotros podamos compartir. De veras, vamos encontrando riquezas en este compartir. Es un espléndido espacio para ir compartiendo por este momento a distancia. Esperemos que pronto ya podamos estar compartiendo de manera presencial, porque evidentemente don Lorenzo Tebar, a veces que decíamos que estaba trabajando en línea y que vamos a mediar, me dice Verado, para mediar hay que estar así en contacto con las personas, ¿no? Pero ciertamente hay una forma de mediar, de estar viendo, de estar escuchando. Por eso la importancia de estar viendo las caras de con los que estamos trabajando para hacerlo. Entonces ahí tienen mi correo, everardogarciacancino@gmail.com, y pueden buscarle los libros de Everardo García Cancino y por ahí. Vuelvo a lo mismo, es el famoso que el arte de aprender a través de la pregunta. Y por ahí debe haber todavía libros. Este es un libro que no es los libros teóricos, sino es una parte, un trabajo muy práctico, el de Aprender a Aprender, Activación del Pensamiento, de editorial Oxford University, donde mucho de esto que vamos hablando se lo mostramos, y es un manual para muchachos de secundaria, o yo me atrevería a pensar que es un manual para nosotros como maestros, para ir por todo esto que fuimos planteando. Ahí ya hablamos, no tocamos todo lo que sean las disposiciones, pero sí estas estructuras, cada uno de ellos, para trabajarlo, ¿no? Entonces, esto es un camino que vamos construyendo juntos. Estaríamos nosotros trabajando para seguir compartiendo con ustedes. Entonces, decíamos, sí tenemos el canal. Por ahí en el grupo tenemos lo de los expertos, también ahí hay un espacio para ir compartiendo, y ahí ha sido un defecto de mi parte, es no tener conjunto, de manera conjunta,
todos los materiales en un solo portal, en un solo blog. Esperemos que pronto lo podamos tener. De todos, si por ahí en SlideShare hay varios documentos de esto que vamos trabajando, pero ahí tienen un correo para poder compartir. Seguramente, Evelardo, ahora que ya la escuela está mirando mucho más los procesos centrados en el aprendizaje, lo van a lograr. Maestros, ustedes vieron una entrevista deliciosa, amplísima, que no se agota en una sola sesión, ya no nos da tiempo de las preguntas, pero tienen el correo del maestro Everardo para que ustedes le puedan preguntar directamente y seguramente él les va a compartir. A mí me gustaría, Everardo, además de agradecerte muchísimo siempre tu generosidad, tu cercanía, tu claridad de las explicaciones, y a los participantes que nos acompañan a que consulten otras de nuestras entrevistas para que vayan armando su propio proceso de profundización y capacitación. Esta otra manera que hemos descubierto entre todos juntos para ir contribuyendo a que los maestros, los directores, los supervisores aprendan a ver más cómo es que se da este proceso tan maravilloso que es el proceso cognitivo y emocional de los niños. Y me gustaría terminar con una frase, Everardo, que seguramente tú recordarás, de Mary Meeker, la famosa heredera de la escuela californiana de Guilford, un estudioso de la creatividad que también encuentra una enorme cantidad de estructuras, pero una frase que a ella, de veras, a mí lapida mi corazón y de veras me abre a otros mundos, es cuando ella dice que cuando se hace un daño cognitivo a un niño, también se le hace un daño emocional, porque ese niño pierde una confianza básica, que es la confianza de su propio proceso de pensar. No toquemos esa parte, maestros y maestras. Siempre hagamos que un niño tenga confianza en lo que está pensando, porque cuando adquiere esa confianza, aprende a emocionarse pensando y a pensar para emocionarse. Maestros, solo dejarles provocaciones en esta entrevista. Muchísimas gracias, Everardo. Muchísimas gracias, maestros. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.